Amigos, bienvenidos. Esto es El Campus TV. Acreditación, inclusión, emprendimiento, innovación, sostenibilidad ambiental, valor social. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Esta es nuestra imagen de la semana. Más incluyente e innovadora. El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena expidió el Reglamento de Propiedad Intelectual de la institución. El reglamento se construyó bajo el liderazgo de la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, con la participación de docentes y expertos externos. El proceso será aplicable a estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo y contratistas, así como a toda persona con relación legal, laboral o convencional con la universidad. De esta manera, la gestión de propiedad intelectual estará fundamentada en principios orientadores como función social, buena fe, protección, favorabilidad, prevalencia y responsabilidad. Por una universidad más incluyente e innovadora. Nuestro Consejo Superior aprobó el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Alma Mater. Con este proceso se busca la transformación en la cultura de manejo de los activos de conocimiento de Unimagdalena. En sesión celebrada en la sala de juntas de la rectoría, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena aprobó y expidió el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Alma Mater, que tiene como objetivo regular los derechos de propiedad intelectual que sean objeto o resultado de las actividades administrativas, académicas, de investigación o extensión de la institución, sus colaboradores, dependientes y vinculados. Abarca todos los procesos relacionados con creación de conocimiento, de arte, de cultura, y establece pues ese marco que permite que los creadores, los autores tengan los elementos suficientes para determinar la mejor manera en que debe desarrollarse el proceso de protección de conocimiento. En ese sentido, pues se hizo un trabajo muy, muy riguroso por parte de la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, junto con profesores, con diferentes grupos de interés al interior y asesorías externas. El reglamento, que será aplicable a estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo, contratistas, así como a toda persona con relación legal, laboral o convencional con la universidad, fue construido en una labor grupal bajo el liderazgo de la Dirección de Transferencia de Conocimiento y Propiedad Intelectual, con la participación de docentes y expertos externos. Y a partir de este documento ya queda claro cómo vamos a proteger y darle uso a ese conocimiento que se genere dentro de la institución por personas miembros únicamente de nuestra comunidad, o en caso de que nosotros cooperemos con un tercero que sea externo a la universidad también, pues definimos cómo se le da manejo. En el acuerdo se precisa que la gestión de la propiedad intelectual estará fundamentada en principios orientadores como función social, buena fe, protección, favorabilidad, prevalencia y responsabilidad. Asimismo, describen los lineamientos para temas como derechos de autor, derechos patrimoniales de la universidad, protección de los derechos sobre patentes y modelos de utilidad, confidencialidad y secretos empresariales, uso de signos distintivos de la universidad, emprendimiento científico e innovador con el modelo spin-off. El programa de antropología de la Universidad del Magdalena recibió visita de pares en busca de la acreditación de alta calidad. Docentes, estudiantes y directivos participaron activamente de la cita de evaluación. Luego de 3 días de extenuante agenda, la Universidad del Magdalena culminó exitosamente la visita de pares académicos designados por el Ministerio de Educación Nacional con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad del programa de antropología para la obtención de la acreditación por alta calidad. Nos ha permitido tener una mirada externa que hace una serie de preguntas que cuestiona sobre el desarrollo del programa de la misma facultad, de todos los factores de acreditación que lo hacen a uno mirar nuevamente eso que hace cotidianamente, que hace todos los días y que necesita esa mirada externa a veces para contrastar, para saber en qué está haciéndolo bien, en qué todavía hace falta mucho para mejorar la calidad del programa. El sentido de pertenencia en el programa se ha hecho un poco más notorio. Y cuando uno empieza a sentir eso, independientemente de que tengas la acreditación de alta calidad o no, sabes que lo que produce lo estás produciendo con amor, sabes que lo que haces lo estás haciendo con calidad. Un mensaje que nos queda muy claro de esta visita
es la necesidad de seguir impulsando nuestro posicionamiento en el Caribe, y no solo en el Caribe colombiano, sino en el Gran Caribe. El doctor Hugo Portela Guarín y el doctor Diego Herrera Gómez fueron los encargados de adelantar una agenda de trabajo que incluyó reuniones de evaluación de diferentes aspectos con actores institucionales, como integrantes del equipo directivo, profesores, estudiantes y egresados. Pudimos darnos cuenta que el informe de autoevaluación que habíamos leído realmente había sido un informe muy bien elaborado, muy pensado, con mucho compromiso. Nos recibieron además de una manera muy, muy amable, muy generosa, nos proporcionaron toda la información, acceso a todo lo que necesitamos para la visita. De manera que estamos muy agradecidos. El programa de antropología se sometió voluntariamente a la evaluación por parte de los pares académicos para la obtención de la acreditación en alta calidad, como una apuesta a que se reconozca el papel preponderante en sus procesos académicos y el impacto de sus estudiantes, investigadores y egresados en las comunidades de nuestra región. Unimagdalena celebró 15 años del programa de ingeniería electrónica. La conmemoración estuvo enmarcada por actividades académicas y de encuentro universitario. Esta Casa de Estudios Superiores realizó la conmemoración del aniversario número 15 del Programa de Ingeniería Electrónica. El Programa de Ingeniería Electrónica es un programa que se caracteriza por su calidad en su planta docente. Es ese factor humano que hace que uno se enamore de este programa. Celebración que estuvo cargada de conferencias, muestras de proyectos, paneles y conversatorios. En el conversatorio por acreditación revisábamos que lo más importante del programa es el aporte que estamos haciendo a la sociedad, el posicionamiento de nuestros egresados en el sector productivo. Vemos que afortunadamente casi en un 95% están bien posicionados en el mercado. En el marco de la jornada se desarrolló la conferencia Antenas, Tendencias, a cargo del doctor Lácides Ripo, docente de la Universidad del Norte. En la región es importante que tenga ingenieros electrónicos bien formados, motivados, para darle solución a todos los problemas de tecnología, de comunicaciones. El importante espacio que sirvió para el encuentro de los diferentes estamentos que hacen parte del programa contó asimismo con conferencias como el ABC de un desarrollo electrónico a cargo de Bernardo Cardona y Eficiencia Energía a cargo del doctor Iván Tocar. El ingeniero electrónico, cuando se vuelve desarrollador electrónico, es una pasión. Muchos ingenieros internacionales lo vemos así, como un arte. No lo vemos como una obligación de pasar una materia, o no lo vemos como solo por cumplir, sino que lo vemos es porque algo que nos gusta. Les traje, digamos, un tema bastante importante, digamos, en el ámbito nacional, como es el sector de las edificaciones, soluciones encaminadas, digamos, a reducir el impacto energético y hacia donde está migrando todo, que es el desarrollo, digamos, sostenido. La conmemoración de este importante programa se centró en el papel de los ingenieros con relación a las nuevas edificaciones, señalando que el propósito es lograr que éstas sean cada vez más autónomas y sostenibles. Unimagdalena realizó coloquios sobre cooperación internacional. Este espacio contó con la participación del exministro del Medio Ambiente y exembajador de Colombia en Alemania, Juan Mayer. Nuestra alma mater realizó el coloquio Oportunidades de Cooperación Internacional para el Departamento del Magdalena, actividad coordinada con la Fundación Norte-Sur en el marco de promoción de la especialización en cooperación internacional y gestión estratégica y la maestría en cooperación internacional. Este territorio debería ser una prioridad para la cooperación internacional, pero infortunadamente ni hay la institucionalidad, ni los proyectos, ni la articulación para poder traer los recursos. Y esa es la apuesta que está haciendo la Universidad del Magdalena, de formar profesionales altamente competentes para poder hacer esa tarea de bajar recursos y de aprovechar todas las oportunidades que el territorio ofrece. Esta dinámica académica, que contó con la participación de Juan Mayr Maldonado, exministro de Medio Ambiente y exembajador de Colombia en Alemania,
se realizó con el propósito de exaltar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como mecanismo para acercarse a la cooperación internacional. La universidad como centro académico es algo de enorme importancia para la generación de capacidades, para dar lineamientos de visión de mediano y largo plazo y generar capacidad, ¿no?, con todos los estudiantes, y creo que esto va muy bien. He escuchado muy buenos comentarios de la universidad, no aquí, sino a nivel nacional, en algunos casos a nivel internacional. El coloquio responde a la necesidad de formar talento humano de alto nivel como factor esencial para la formulación competitiva de proyectos, la efectiva gestión internacional de recursos no reembolsables, su eficiente gerencia y su consecuente evaluación. Esto es el Campus TV. Vamos a una breve pausa y en segundos conoceremos la experiencia académica de uno de nuestros compañeros en República Checa. Ya regresamos. El Campus TV. Por una universidad más incluyente e innovadora. El Campus TV. Por una universidad más incluyente e innovadora. Un estudiante afrocolombiano de UniMagdalena protagoniza intercambio académico en República Checa. En su propia voz, el estudiante de cine y audiovisuales Javier Martínez Mora cuenta la experiencia internacional que ha transformado su vida. Hola comunidad unimagdalenense, mi nombre es Alberto Javier Martínez Mora y en este momento me encuentro cursando un semestre en el exterior en la Universidad Palaki de la ciudad de Olomouc, República Checa. Soy estudiante del programa de Cine Audiovisuales y quiero que conozcan mi experiencia. One of the main experiences to be here is being part of the process. For example, the first step is going here and meet the people you're gonna live in the same flat. So it was interesting to find out that I was able to live with people from France, Croatia, Arabia, Croatian, and Russia. It was really interesting because we are like a mixed flat and we always are speaking about our countries and the differences between politics, economics, religion, and culture. So it's like a really big, big university just being around these people. So it's kind of funny and really interested to be here. Una de las experiencias más interesantes que he podido vivir aquí en la ciudad de Olomouc es tener la oportunidad de conocer a muchas personas alrededor del mundo quienes vienen a estudiar aquí diferentes carreras. He conocido personas de medicina, de ingeniería, de arquitectura, de muchas, muchas carreras, cine, de derecho. Marceau from France. Ivan from Spain. Felipe from Portugal. Denis from Russia. Mehdi from France. Yuru from Taiwan. Bettina from France. Mariko from Japan. Lina, France. Laurent from the Netherlands. Luigi from Italy. Blanche from France. One of the most important learning that you can have here in Olomouc is the improvement of your English, because here you have to communicate all your ideas in English. You have to learn in English. You have to read in English. So it's the best way that you can improve another language if you go somewhere else and practice the same language, the same culture, and the same things that they do in that place. Quiero extender una invitación a todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena para que participen de las convocatorias de conexión global realizada por la Oficina de Relaciones Internacionales cada semestre. Esta convocatoria les puede facilitar a todos los estudiantes ser parte de una beca y poder estudiar en un país en el extranjero. Pueden aprender un segundo idioma, pueden conocer muchas personas de todo el mundo y terminar su carrera profesional. Así que no desaprovechen esta oportunidad y sean parte de la experiencia Conexión Global. Es tiempo para tocar el programa Talento Magdalena y el sueño de alcanzar la educación superior. A continuación daremos a conocer la historia de una de las decenas de bachilleres del departamento que anhelan ser profesionales en UniMagdalena.
María Escorcia de la Hoz hizo parte del grupo de aspirantes al programa Talento Magdalena, que con mucho esfuerzo llegaron desde diferentes zonas apartadas del departamento con grandes deseos de superación. Es un programa bueno porque no hay los recursos económicos como para pagar el semestre. Entonces, para mi concepto, han hecho un programa muy bueno. La joven viajó desde la vereda Santa Inés de Tenerife hasta el campus de la Universidad del Magdalena para ser parte de los 264 jóvenes aspirantes al programa Talento Magdalena. Fue un proceso bastante difícil porque, como ustedes pueden ver, no puedo caminar y entonces de transportarse de mi pueblo en moto, después coger Johnson, después bus y después otro bus más. Y después taxi, entonces fue un proceso largo y cansado. María Elena tiene una discapacidad motriz, por lo que se moviliza con una silla de ruedas, lo que no le impidió cumplir con todo el proceso de selección en la Alma Mater para poder ser una profesional. Esfuerzo que dio sus frutos porque fue una de las seleccionadas para el programa de biología. Nada en esta vida es fácil, para mí nada es fácil. Todo esto es difícil desde venir de mi pueblo hasta aquí. Es difícil, entonces también yo sé que va a ser difícil mantenerme aquí en esta universidad, pero yo sé que al final voy a triunfar. Gracias por pensar en nosotros, gracias por crear este programa, gracias por todo lo que nos ofrecen aquí. Y también yo sé que para ellos no ha sido fácil en el proceso, este proceso, y que para ninguno la vida es fácil, sino que hay que lucharla. Entonces, muchas gracias y que sigan pensando en nosotros. Lo que quería decir es gracias. Talento Magdalena tiene como finalidad promover el acceso efectivo a la educación superior a los jóvenes magdalenenses destacados por su mérito académico, elevando su presencia en la institución y estimulando la sana competencia para la obtención de buenos resultados en las pruebas Saber 11. Estudiantes del programa de medicina recibieron batas blancas para inicio de sus prácticas profesionales. Los jóvenes representarán a la Alma Mater en diferentes centros de salud del país. En un acto emotivo, esta Casa de Estudios Superiores impuso batas blancas a 16 estudiantes del programa de medicina, quienes durante un año colocarán en práctica los conocimientos adquiridos en la institución en diferentes entidades prestadoras del servicio de salud. La entrega de bata es un símbolo que nos incentiva a nosotros y siempre tener en mente el respeto hacia el paciente, el trato digno y lo que nos han inculcado en la universidad, ese trato humano hacia los pacientes. Mucha persistencia y demasiada satisfacción para lograr una meta más y no sabemos que el camino todavía es duro y tenemos que seguir avanzando hasta el momento que nos graduemos. Y después de que nos graduemos, continuar estudiando. Le doy muchas gracias a la Universidad del Magdalena por abrirnos las puertas, por brindarnos todos sus conocimientos, toda esta educación a partir del cuerpo de los docentes. Los integrantes de esta corte, la número 34 del programa, en compañía de sus padres de familia, recibieron de manos de los directivos y docentes las batas blancas, que representan los valores éticos a los que deben sujetarse y un alto grado de compromiso profesional y social. Nos llena de satisfacción porque son todas esas propuestas de calidad que tenemos como programa a lo que apuntamos y es a la excelencia académica, y es un trabajo que se hace en equipo, ¿no? Un trabajo colaborativo, participativo entre profesores, estudiantes, docentes. En espera de que siga creciendo y que siga siendo una mejor persona y una buena profesional. Es algo que no se puede describir, pero pues ahí están los frutos, el esfuerzo. Nosotros somos de Bogotá y la verdad al principio le tocó muy duro, pero nunca desistió. Siempre su sueño fue sacar el programa de medicina adelante. Los futuros médicos realizarán su internado rotatorio en entidades prestadoras de servicios de salud del país: Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, Hospital Universitario Fernando Troconis en Santa Marta, ESE Hospital Niño Jesús en Barranquilla y el Hospital Universitario Nacional de Colombia en Bogotá. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas realizó jornada de rendición de cuentas. En la actividad se expusieron temas como gestión académica, de investigación, bienestar estudiantil, entre otros.
Comprometida con dar muestra de sus avances y principales retos, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena ofreció a la comunidad académica su informe de rendición de cuentas del año 2019, el cual se enmarca en el periodo de gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas siembra programas muy pertinentes con las necesidades de nuestro entorno, de nuestros empresarios, profesionales altamente calificados para el desempeño de diferentes funciones y de diferentes roles en nuestra sociedad. Sembramos calidad, aportamos a los indicadores de competitividad del departamento con nuestros programas acreditados, nuestras investigaciones aplicadas que generan impacto no solo en lo económico, sino también en lo social y en el desarrollo tanto del tejido empresarial como de las comunidades de nuestra región. En la jornada se expusieron los aspectos más relevantes de la gestión académica, investigación, gestión de la extensión y proyección social, internacionalización, gestión de la calidad, gestión del bienestar y comunidad estudiantil de la facultad. Ha dado unos avances muy significativos en materia de académica, en materia de posicionamiento a nivel regional y nacional en Colombia. Y principalmente podemos destacar recientemente la certificación internacional del programa de administración hotelera y turística. Ha generado también, también vemos el tema de los posgrados, ha generado posgrados en finanzas, en el tema de también de administración, donde nosotros podemos encontrar una variedad de programas de posgrado. ¿Sí? Encontramos especializaciones y también maestrías que permiten al estudiante seguir aquí vinculado. Estudiantes y docentes de los 5 programas de pregrado, 5 programas a distancia y 10 programas de posgrados que conforman esta facultad del Alma Mater participaron de este espacio en el que manifestaron sus aportes para seguir alcanzando más logros en los años venideros. Esto fue noticia en la Universidad del Magdalena. Más incluyente e innovadora. Más incluyente e innovadora. La Universidad del Magdalena expidió su reglamento de propiedad intelectual. Programa de antropología recibió visita de pares en busca de acreditación de alta calidad. UniMagdalena celebró 15 años del programa de ingeniería electrónica. Esta casa de estudios realizó coloquios sobre cooperación internacional. Estudiante afrocolombiano de UniMagdalena protagoniza intercambio académico en República Checa. Programa Talento Magdalena materializa el sueño de alcanzar la educación superior. Estudiantes del programa de medicina recibieron batas blancas para inicio de sus prácticas profesionales. La Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas realizó jornada de rendición de cuentas. Hemos llegado al final de una nueva emisión del Campus TV. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales @UniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.